Hola a todos, yo soy Lukin. Hace unos días aprendí por las malas que uno de los componentes más importantes a la hora de armar una PC gamer es la fuente de poder. Es por eso que compré la fuente de poder Aerocool Cyclone de 600 watts y de la cual les voy a hablar un poco. ¡Vamos con la intro! Todo comenzó hace unos días que compré una modesta GTX 1650 Super la semana pasada, la cual llegó a mis manos y comencé a tener problemas de compatibilidad. Tuve problemas de pantalla congelada, reinicios y apagones. Busqué usar adaptadores, también cambiar los drivers e incluso le di mantenimiento a la PC. Todo eso porque inocentemente creía que mi fuente de 500 watts genérica podía con todo. Estaba muy equivocado. Al final, tuve que comprar la fuente de Aerocool porque me recomendaron hacerlo. Y elegí la Cyclone de 600 watts con certificación 80 Plus Bronze. Desde mi punto de vista, es una fuente muy versátil que tiene gran variedad de conectores para aprovechar varios dispositivos. Los que incluye son el clásico conector 20 más 4 pines, un conector 4 más 4, dos PCI Express 6 más 2, tres conectores Molex, cinco conectores SATA y por último, es compatible con puertos de RGB direccionables de tu gabinete gamer. Los cables son flexibles y lo suficientemente largos para llegar a cualquier puerto. Desde mi punto de vista, es una fuente excelente. Rinde muy bien debido al certificado 80 Plus Bronce. El fabricante ofrece el 85% de su eficiencia, lo que quiere decir que la fuente te asegura que te va a entregar en todo momento el 85% de su poder como mínimo. Y a eso le sumamos que es súper silenciosa y regula muy bien la velocidad de su ventilador. Y todo eso viene en una fuente que a mi parecer es muy bonita. El RGB que tienes de muy muy buena calidad. Y se regula en 13 modalidades de color. En resumen, me ha funcionado muy bien. La recomiendo a todo aquel que está empezando en el mundo gamer. No se van a arrepentir. Ese es todo por el video de hoy. Te invito a suscribirte a mi canal para que puedas ver mis nuevos videos. Y recuerda, yo soy Lukin. ¡Hasta la próxima!